Hi everyone, I hope you're doing fine. Today we're going to learn about preposition of place and preposition of time. Notice that this topic is really important in order to increase our vocabulary in English. So I'm going to translate that. Vamos hoy a aprender acerca de las preposiciones en inglés, las preposiciones de lugar y las preposiciones de tiempo. Este tema es muy importante para que ustedes tengan mucho más vocabulario en inglés, sepan dar una instrucción en inglés y es repaso porque ya lo habíamos visto. ¿Listo? Empecemos. So, let's start. We are going to remember the preposition of time and place. Okay? Vamos a recordar las preposiciones de lugar y de tiempo. ¿Listo? Vamos a empezar con las de el tiempo. Time. In the morning, in the evening, o sea, en la mañana y en la noche. In January, in February. Lo pueden usar con cualquier mes. ¿Listo? In January, in February. In April, in September. ¿Listo? Pueden usarlo en cualquier mes. O pueden también usarlo con estaciones del año. In the spring, in the winter. O sea, en la primavera o en el verano, en el invierno, perdón. También pueden usarlo para años específicos. In 1989, in 1980. ¿Listo? Entonces pueden usarlo con los años. También pueden usarlo con los días de la semana, actividades en el futuro, porque es para el tiempo. Solo tienen que describirlo con in the past, in the future, in 2 weeks, in a week, en una semana, en 2 semanas, y así sucesivamente. Para usar la preposición on, ya vimos cómo usar la preposición in. Vamos a aprender a utilizar la preposición on. On Monday, para el lunes. On August, para agosto. ¿Listo? Para específicas fechas también se puede usar el on. On Christmas Day, on New Year's Day, en Navidad, o en día Año Nuevo. On my birthday, on that date, en mi cumpleaños, ¿sí? Para tiempos, días especiales, días específicos, pueden usar esta preposición, on. La siguiente que podemos usar es at 7 o'clock, y esta la usamos para describir el tiempo, at 7 o'clock, at 10, o sea, a las 7 en punto, a las 10, at night, o sea, en la noche. ¿Listo? También parecida a esta. At New Year's, at Christmas. Y también van a tener todo el sentido del mundo. ¿Listo? Para lugar, esta preposición in Spain, in the Philippines, in Madrid, in Paris, in Manhattan, in Chinatown. ¿Ven? Para describir un lugar específico. En España, en Filipinas, en Madrid, en París, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre in, on, en términos de lugar? Que estamos en la ciudad, pero con on estamos dentro de un bus, dentro de un tren. O estamos siendo escuchados en la radio o en el teléfono. ¿Listo? On a bus, on a train, on a radio, on the phone, on TV, on the wall, on the table, y así con los ejemplos. On Main Street, on Victoria's Road, ¿listo? Y con at, esta preposición, at 23 Pierce Street, ¿listo? Para describir calles específicas, una dirección, ¿listo? Una dirección o un lugar en específico. At the Empire State Building. At the corner, at the bus. Ya vamos a trabajar más preposiciones para conocer cómo vamos a dar una dirección o vamos a dar una indicación. So, giving directions. Para dar instrucciones es necesario que ustedes tengan en cuenta que también se pueden usar verbos. Por ejemplo, y como lo describen en la imagen, turn left, que significa girar a la izquierda.
Turn right. Girar a la derecha. Go straight ahead. O sea, seguir derecho. Go past. O sea, que pases por. ¿Sí? Y la última, cross. Por ejemplo, cross the avenue. Ya cruza la avenida. ¿Sí? Y también es importante que tengan en cuenta otras preposiciones de lugar, aparte de las que vimos anteriormente. Por ejemplo, at the corner of. En la esquina de. Next to. Al lado de. Opposite. En sentido opuesto a. Between. En medio de. ¿Listo? Como nosotros habíamos trabajado en el cuadernito, las direcciones, estas expresiones, estos verbos y estas preposiciones de lugar les pueden ayudar a que terminen de aprender cómo se da una instrucción y una dirección en inglés. So, I hope you like the video. I hope you enjoy it. I hope you understand deeper this topic. And if you have any doubt, you have my number and you can write me. And I'm going to respond as soon as possible. Bueno, eso es todo por hoy. Ya tienen ustedes mi número para que me llamen si les quedó alguna inquietud acerca de este tema, para que sigamos trabajando en equipo. ¿Listo? Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.